Y sancionan con 15 días de prisión a la comerciante informal que habría ocasionado daños a un vehículo de la Policía Metropolitana de Guayaquil. La acción quedó registrada en video, segundos después que la ciudadana habría agredido a uno de los uniformados. El video fue grabado por un agente de la Policía Metropolitana. La mujer que aparece con el fierro en sus manos sería comerciante informal en los exteriores del Hospital del Seguro, al sur de Guayaquil. Según el informe, los metropolitanos se acercaron a ella la mañana de este jueves para solicitar su retiro. Sin embargo, la fémina habría reaccionado de forma agresiva, provocando lesiones al uniformado, quien luego decidió sacar su celular para captar los hechos. La camioneta de la Policía Metropolitana le revienta las guías, también daña parte de la carrocería con ese tubo con el que los enfrenta, y obviamente se puede ver que se descontrola, se molesta en demasía. Según lo expresado por parte del vocero municipal, hace 15 días empezaron a realizar operativos de forma conjunta con el personal del Hospital Teodoro Maldonado para evitar que el comercio informal obstaculice el acceso por emergencia. Esta señora ya tenía el antecedente, teníamos la denuncia de que llegaba en un vehículo a vender comida preparada. Además, el video permitió detectar que la acusada cubría la placa de su vehículo para evitar las multas respectivas. Si ella simplemente era fotografiada en esa actitud por parte de la autoridad de tránsito o algún agente, ella iba a ser sometida como propietaria de ese vehículo al pago de una multa de $386, un salario básico unificado. Ese mismo día jueves se procedió a un operativo conjunto con la Policía Nacional, logrando detener a la implicada. Horas más tarde fue sometida a la respectiva audiencia, diligencia en la cual se determinó que debía cumplir con cárcel. Y uno de nuestros agentes que había sido agredido, una vez que se pudo evaluar las agresiones, rotura de labio, hematomas, producto de los golpes que había recibido. A consecuencia de la agresión a la propiedad municipal, ella se queda detenida, fue sancionada con 15 días de detención, 15 días de prisión y una multa de $300 que puedan resarcir, que puedan servir para pagar el daño a los bienes públicos. En el sector, quienes la conocen aseguran que no es el primer conflicto en el cual se ve involucrada. Aparentemente tiene por costumbre pelear con el resto de comerciantes a quienes pretende impedirles que trabajen en ese lugar, pese a que todos laboran de manera informal. Rivalidad absurda, porque por ejemplo, la de aquí, pues ya, le han autorizado que se ponga de aquí para allá. Para allá se pone para allá. Y ahí vienen discusiones. Como una referencia, como un antecedente para también entender la dificultad del trabajo de los policías metropolitanos. Informó José Morales.